estáis, ¿eh? Bueno, muchas gracias por venir a todos. Hoy vamos a ver un taller de teórico-práctico con Egoitz y Caza, gracias a OM System. Y os presento también, pues si no lo conocéis, a nuestro director comercial, Nico. ¿Está bien, Luis? Perfecto. Vale. Pues eso, no vamos a molestar mucho, porque mucho más, porque Egoitz tiene que salir pronto y entonces nos interesa más que estéis por lo que él va a explicar, ¿no?, que por otras cosas. Invitaros a que, como ya sabéis todos, estamos de estreno. Ha salido el nuevo 90 milímetros macro de OM System, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a hacer algunas pruebas con él para que veáis cómo funciona y tal. Y nada, que ya podéis pasar por la tienda también. Y, ¿vale? Tenemos un palé en la tienda para vosotros. Para todos vosotros. No me lo creo. Para aquel no. Para ti no tenemos. Pero bueno, te lo podemos pedir, ¿eh? No hay problema. Y tenemos también el plan Renove. Correcto, sí. Si me permites, yo simplemente quería comentaros, recordaros, que ya seguro, porque la mayoría sois usuarios de OM System, las promociones que tenemos actualmente, que tenemos cashback con la OM1 de 200 euros y con la OM5 de 150 euros. Estos cashbacks duran desde el 2 de febrero hasta el 2 de abril, ¿vale? Compráis en Fotocá la cámara que queráis, os registráis y os ingresamos nosotros, la marca, os ingresa los 200 euros o los 150 euros. Por otro lado, tenemos también una promoción que si compráis un 300 milímetros o F4 o un 40-150 2.8, os regalamos el multiplicador, el MC20, ¿vale? El MC20, para aquellos que no lo sepan, tiene un precio de tarifa de 449 euros. ¿Vale? Con lo cual es una oferta muy potente. La oferta esta del multiplicador sí que dura solo hasta el 26 de febrero, por lo cual aquellos que os estéis mirando el 40-150 o lo que sea, pues bueno, que sepáis que hasta el 26 de febrero tendréis esta promoción. Y por último, lo que comentaba en este caso Fran, también hay un plan Renove. Aquellas personas que tengáis pues un equipo antiguo, ya sea de nuestra marca o de cualquier otra marca, y quiera cambiarlo por producto nuevo de OM System, bueno, pues puede subir y a los compañeros de Fotocá le valorarían su equipo y el precio que le darían se le descontaría de la OM1 o la OM5. A eso habría que sumarle el cashback que habría y si encima añadís alguna óptica o lo que sea, pues podremos ya dar un descuento de hasta 150 euros dependiendo del volumen del importe de las diferentes ópticas que quisieres adquirir. ¿Vale? Entonces, los detalles os lo puede comentar Fotocá o yo estaré también por aquí durante la tarde, con lo cual, cualquier cosa que necesitéis, pues estamos por aquí. Y poca cosa más, Nico, no sé si... Nada, no hace falta que memoricéis todos los números, los tenemos publicados, si no nos preguntáis arriba al equipo comercial, a nosotros que estaremos por aquí, y disfrutad, que esto es una maravilla. Exacto. Gracias. Bueno, Fran, mi mando. Nada, antes de empezar, lo que sí que quiero comentar, que bueno, voy a intentar, la parte teórica es un poco extensa, entonces voy a intentar avanzarlo un poco más rápido para llegar a la parte práctica. También comentaros, yo no soy fotógrafo de estudio, yo soy fotógrafo de campo, entonces al final el tener que hacer aquí una práctica con un macro para mí me resulta más complicado porque a mí me gusta jugar con desenfoques, me gusta jugar... pues eso, con animales, no con seres inertes, que intentamos que sean lo más ecológicos posible, de papel y así, pero bueno, al final, para varias pruebas que os traigo hoy, sí que es cierto que voy a tener que utilizar jabón y tal, y que vais a poder probar en casa, porque salen unos resultados espectaculares. Si habéis visto el vídeo que he puesto el otro día, los que lo hayáis visto ya os habéis desvelado automáticamente lo que quiero hacer, pero los que no lo hayáis visto lo vais a flipar porque se consiguen unos resultados que es que parecen cuadros de un museo de arte, o sea, es flipante. Vale, entonces, vamos al lío. Voy a empezar por una parte que es fotografía de naturaleza en general para que conozcáis un poco mi trabajo y después ya nos meteremos con el tema de fotografía macro. Más o menos la duración de esta primera parte va a ser 20 minutos, media hora, eso es lo que estimo, y luego ya el resto del tiempo va a ser fotografía macro, tanto teórica como prueba. Y según vayamos haciendo la parte teórica, iremos haciendo algunas pruebas y tal, y eso. Y lo único, yo, como muy tarde, puedo salir de aquí a las 6:30 porque tengo que coger un vuelo a Bilbao, entonces entre 6:30 y 7 terminaremos, ¿vale? Así que venga,
Vamos al lío, exacto. Yo suelo hablar a toda hostia. Y por cierto, si tenéis alguna pregunta, según vaya hablando, me levantáis la mano y así sobre la marcha, porque igual no da tiempo luego al final. Entonces, si os surge alguna pregunta, pues venga, vamos al lío. Vale, para mí la fotografía es el arte de la observación, porque para mí es muy importante, más que cómo es la realidad, es cómo tú la ves. Entonces, al final, la gracia de la fotografía es que de un lugar ordinario puedes sacar magia, ¿no? Al final, cada persona que estemos aquí, si vamos a un sitio, a menos que sea una imagen de postal, la típica foto de paisaje, si intentamos ser un poco más creativos, todos vamos a ser capaces de sacar cada uno una fotografía diferente. Os pongo un ejemplo, esto es un cañón que hay en Burgos, que se llama el Cañón de la Yecla, y es un sitio que para ir a verlo pues, paseando es un cañón muy bonito, pero luego cuando te coges la cámara y te pones a fotografiarlo de forma general, no es un sitio demasiado atractivo, pues porque hay luces y sombras muy fuertes, y entonces conseguir una luz homogénea por toda la imagen cuesta. Entonces mi consejo es que cuando vayamos a este tipo de sitios, le demos un poco al coco para intentar exprimir un poco el lugar, ¿no? En este caso es un cañón donde crían buitres, entonces bueno, pues jugar un poco con las siluetas tanto del cañón como de los buitres. Además del cañón salen, como podéis ver, ramas de árboles, y la verdad que salen unas composiciones súper chulas. Y además aquí podemos jugar con el ProCapture de nuestra cámara, que el ProCapture es el, para los que supongo que todos lo conocéis, pero es el modo de anticipación de disparo. Al final es un cañón que tiene una abertura muy estrecha, entonces yo no sé en qué momento va a pasar un buitre por esa abertura estrecha, porque yo estoy dentro del cañón y estoy mirando hacia arriba. Entonces con el ProCapture yo tengo el botón pulso hasta la mitad y la cámara hace fotos y las borra. Si no disparo, no guarda las 30 fotos anteriores o las fotos anteriores que yo le haya puesto. Pero si disparo, me guarda las anteriores y las siguientes. Entonces, bueno, pues en este tipo de sitios, ese tipo de técnicas nos vienen realmente bien. Vale, bueno, si queréis encontrar mi trabajo, me podéis encontrar a través de este código QR, ahí llegáis a un enlace en Linktree donde vais a encontrar todos mis trabajos, y bueno, pues sobre todo el tipo de fotografía que me gusta es de fauna. Fauna, me refiero a mamíferos, insectos, reptiles, aves, cualquier tipo de animal. Realmente no le hago cosa nada, incluso paisaje, y poco a poco también hago algo de fotoperiodismo, porque para mostrar las problemáticas a las que se enfrenta nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza, yo creo que es muy importante. Entonces, al final también para contar una historia. Perdonad que está un poco cortado porque se ve en la pantalla un poco más ampliado, ¿vale? Yo cuando empecé en la fotografía, yo creo que todos empezamos igual, es muy importante poco a poco a lo largo de tu trayectoria como fotógrafo ir encontrando tu estilo. Yo empecé en un estilo indefinido aproximadamente con 7 años y poco a poco pues vas haciendo fotos, sales al campo, ves naturaleza, disfrutas de los animales y a medida que vas disfrutando vas aprendiendo. Después yo estuve estancado durante un periodo de tiempo bastante grande en la fotografía de retrato y hablo de estancado porque al final eso no te permite avanzar, no te permite ser creativo. Tú al final llegas, haces la típica foto del libro de un pájaro o de un mamífero, de un insecto y ya está. En cambio, si abres un poco la mente, estás un poco más para atrás del zoom, ya puedes jugar con otros elementos, con otros fondos, con otras historias y nos va a dar un toque más de creatividad. Entonces, mi consejo es que siempre que podáis, abráis un poco el encuadre. A diferencia de en el paisaje, que en el paisaje tenemos que intentar tender a cerrar, porque cuanto más cerremos en paisaje, pues menos elementos indeseados nos van a aparecer. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? En fauna abrir y en paisaje ir a cerrar. Sobre todo para conseguir eso, encuadres diferentes. Vale, aquí. Vale, bueno, eso es un poco mi trabajo, así un breve resumen de algunas de las cosas que hago. Entonces, ahora, de la forma más rápida posible, vamos a intentar viendo algunas de estas técnicas que habéis visto aquí y cómo las hago, qué métodos utilizo, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de esto,
quiero comentaros de dónde vengo, por qué hago fotografía y sobre todo dónde trabajo más. Si me podéis apagar la luz, si no os molesta para las cámaras que me están grabando, pues yo creo que mejor la de adelante, aunque sea la de adelante. Vale, entonces, yo vengo del País Vasco, ¿vale? Vivo muy cerca de la costa, vivo en la ría, y entonces, bueno, pues uno de los entornos en los que más trabajo es los entornos de marisma, ¿vale? Pues donde pues hay aves limícolas, hay aves acuáticas, y además, bueno, pues con el dron se pueden conseguir fotografías muy creativas. En estos sitios, poco a poco, con el paso de los años, como os decía, ¿vale? Con el paso de los años, bueno, pues gracias al abrir mi encuadre puedo conseguir otro tipo de fotos. Estas fotos, por ejemplo, hace unos años, aquí este día, por ejemplo, no hubiese sacado ninguna foto porque los bichos estaban lejos, porque la luz no era la ideal, los bichos estaban picados. Entonces, lo que os digo, si abrimos y buscamos otro tipo de técnicas, vamos a poder sacar mucho más partido a todas las situaciones. Ya haya luz dura, haya fondos blancos, es decir, le vamos a sacar el máximo jugo a nuestra foto. Y además vamos a poder mostrar también los animales en su entorno. De una forma más artística, pero estamos mostrando este grupo de zarapitos, por ejemplo, en una marisma con un fondo totalmente blanco que hace que esos detalles que no nos interesan del agua se eliminen. ¿Esto cómo se consigue? Pues simplemente sobreexponiendo un poco. Sobreexponemos y ya está, tenemos una clave alta resulta. Después os explicaré por qué hay diferentes formas de conseguirlas. Se tienen que dar unas condiciones muy concretas para poder conseguir claves altas y os lo explicaré un poco más tarde. Después la costa nos ofrece unos lugares maravillosos como esto que es el Valle de los Colores en Jaizkibel, la erosión del aire, el salitre, la lluvia, al final son paredes de arenisca, la costa vasca está recubierta del flis, ¿vale? Que es un enorme costillar rocoso que lo que son las capas de origen sedimentario que con el paso del tiempo van quedando al descubierto y nos ofrecen resultados increíbles. Y esto se llama Jaizkibel, el Valle de los Colores, y la verdad que es una pasada de sitio. Después tengo que tener en cuenta dónde vivo, pues vosotros que por ejemplo más o menos tenéis relativamente, entre comillas, relativamente cerca el Delta del Ebro, os pasará lo mismo. Yo por ejemplo una de las fechas que tengo grabadas en mi calendario es la migración de las aves limícolas. Entonces yo sé que las aves limícolas están aproximadamente pues en los meses de abril y mayo y luego en octubre, septiembre, octubre. Entonces pues yo esas fechas las tengo grabadas y en esas fechas no me pierdo una de ir a la playa a buscar este tipo de aves. Es muy importante realizar el trabajo de campo pues, para poder hacer luego este tipo de fotos. Entonces, otro de los entornos donde trabajo es la rasa intermareal, que es esa zona donde influyen las mareas. Y bueno, pues aparte de aves limícolas, tenemos también otras especies como las anémonas. Si quiere pasar, saldrá la anémona, si no, vale, ahora. Entonces, tenemos las anémonas, ¿vale? Que son animales subacuáticos, ¿vale? Pero que los podemos encontrar a pie de tierra. Entonces estamos realizando fotografía subacuática desde tierra. Con lo cual, para mí, por eso es tan importante esos ecosistemas, porque nos permiten fotografiar dos mundos muy diferentes. Y como podéis ver, sí, las anémonas la podía haber fotografiado que se vea el charco, que se vean las rocas donde están, pero sin embargo, si metemos el zoom a tope, pues eso, en este caso con el 90 mm macro, o utilizamos el 60 macro, es decir, el objetivo necesario para poder acercarnos. Aquí lo que es muy importante es que la anémona esté muy en la superficie, que no esté muy profunda en el agua, porque si está muy profunda empieza a haber cada vez más partículas de por medio y al final pues no quedan con tanta nitidez. Esto, para que os hagáis una idea, pues había un par de dedos de profundidad y bueno, pues hay que intentar buscar las zonas más limpias. Y luego hay muchas anémonas, no todas nos van a valer, tenemos que intentar buscar la que más estética esté. Y sobre todo, muy importante en este tipo de fotos de texturas y detalles, que todo esté completamente a foco. A mí me da mucho toque, por ejemplo, que en estas fotos que son así como muy planas, ¿vale? Que de repente haya una esquina que está desenfocada, ¿vale? Entonces cerramos diafragma y con el 90 macro, ¿vale? Pues no vamos a tener problema porque con el problema de la difracción, que la difracción es un problema de pérdida de calidad cuando se cierra mucho el diafragma, ¿vale? Con el 90 macro, yo lo que he podido comprobar, no lo he probado con sujetos, lo he probado solo con texturas, es que en las texturas no se pierde prácticamente detalle. Algo que, por ejemplo, pues con el 60, a partir de F10, F11, ya sí que empezaba a raspar un poco. En cambio, con el 90, mi primera impresión ha sido que no. Tengo que probarlo más a fondo. Sí, igual os voy diciendo y me paséis vosotros, porque si no, os hago así y ya está, y me pasáis.
Vale, después la Rasa Intermareal nos da unas posibilidades fotográficas increíbles porque es un entorno que está húmedo y esas gotas de agua de la Rasa Intermareal a contraluz, si nos ponemos de contra, nos ofrecen todos estos reflejos. Cada uno de estos flares que veis es una gota de agua a contraluz y luego jugando con el balance de blancos de nuestra cámara pues conseguimos estas composiciones. Después, la clave alta para mí es la herramienta perfecta para eliminar todo aquello que no me interesa. Esta gaviota está fotografiada en un puerto, está posada sobre una barandilla. La barandilla no la quiero en absoluto para nada, con lo cual la tengo que eliminar. ¿Cómo la elimino? Bueno, primero, con un fondo blanco. ¿Cómo consigo el fondo blanco? Un día tamizado, un día gris, pero no me vale unos nubarrones grises. Tiene que ser un día de estos de que el cielo está muy plano. En el País Vasco, por ejemplo, en ese aspecto tenemos suerte porque hay muchos días así. Y luego, ¿cómo elimino la barandilla? Bueno, pues utilizando, en este caso, otra barandilla que había por delante, la meto de desenfoque, y lo que es muy importante es que cuando hagamos claves altas con desenfoque, que el desenfoque del primer plano se funda con el fondo. Si el fondo es marrón y le metemos un desenfoque blanco, no pega ni con cola. En cambio, si tenemos fondo blanco y le metemos un desenfoque blanco, pues pega. Entonces, hay que intentar que el desenfoque del primer plano se confunda con el fondo. De esta forma conseguimos un degradado perfecto. Y luego, otro de los trucos, que luego os lo enseñaré para hacer claves altas con desenfoques, es un cacharrito como este, que es un plástico translúcido. Con esto lo que conseguimos, es importante que sea translúcido, porque si no pasa luz, lo que ocurre es que te va a generar un desenfoque gris. En cambio, al ser translúcido, genera un desenfoque blanco, y de esta forma pues podemos conseguir esto. Aquí lo que es importante es jugar con la relación de las distancias. No podemos tener esto demasiado cerca del objetivo, porque se transparenta, pero tampoco lo podemos tener demasiado lejos, porque sale una línea recta. Entonces tenemos que buscar la distancia adecuada. Con el macro es mucho más fácil, con el macro también se puede utilizar, y luego lo probaremos para generar un desenfoque en primer plano con esta flor y la cartulina de detrás. Y yo esto, por ejemplo, con mariposas y tal, lo utilizo mucho, y la verdad que da unos resultados realmente, realmente chulos. Luego la costa, bueno, nos ofrece pases migratorios de aves marinas. Aquí, por ejemplo, si hacéis salidas en barco podéis fotografiar pardelas. ¿Me pasáis, por favor? Frailecillos también, aves que... estas fotos no están hechas aquí, están hechas en Inglaterra, pero bueno, son aves que podemos llegar a ver también en nuestras costas, ¿vale? Entonces, bueno, pues son momentos muy buenos durante el invierno para ver estas aves tan nórdicas que pues con los temporales entran en nuestras costas. Si podéis pasar... Después, si subimos del acantilado, ¿vale? A mí me gusta intentar aprovechar todos los ecosistemas que tengo cerca donde vivo. Si subimos de la zona de la Rasa Intermareal al acantilado, depende de la época en la que vayamos, tenemos el brezal cantábrico. El brezal cantábrico es un ecosistema donde el brezal en la época de abril, mayo, coge colores amarillentos, verdosos, y durante el agosto, que parece mentira, que agosto se supone que tiene que estar todo seco, en el País Vasco es al revés. En el País Vasco es cuando está todo verde, porque tenemos los helechos, y los helechos están verdes en el mes de agosto. Pero además, el brezal cantábrico coge este color morado que nos da unas composiciones increíbles. ¿Pasamos? Después también la primavera nos ofrece el celo de las aves, es una época increíble. Vosotros que tenéis un clima mediterráneo, os vais a cualquier zona de por aquí y tenéis un montón de especies mediterráneas que pues en época de primavera, mayo y tal, claro, tenéis que huir un poco de Barcelona, pero salís un poco al monte y estoy seguro de que tenéis que tener un montón de especies. Yo lo he comprobado con unos amigos que tengo en la zona de la Tierra Alta, y ahí estuve fotografiando azores, laguneros, o sea, hay un montón de biodiversidad, lo único pues que quizá cuesta más. Yo, por ejemplo, suelo trabajar mucho en entornos urbanos, y al trabajar en entornos urbanos, la fauna está mucho más acostumbrada. ¿Pasamos? Después, otro de los animales que viven en los brezales cantábricos son las serpientes, ¿vale? En este caso es una culebra de collar, se está haciendo la muerta, pues porque este tipo de fotos se hacen con manipulación, ¿vale? La fotografía macro tiene... No me gusta decirlo, pero la verdad que tiene poco de natural, ¿vale? Porque muchas veces se utiliza manipulación. Al final son animales que viven metidos entre la vegetación, que viven en entornos muy inaccesibles. Entonces prácticamente todas las fotos de... no quiero decir todas, pero una gran parte de las fotos que vemos en internet con fondos limpios son fotos pues, porque ha habido manipulación. No una manipulación dañina, se tiene que hacer con conocimiento y con respeto hacia el animal, pero por ejemplo las mariposas pues se buscan frías por la mañana, se coge la mariposa, se la coloca en una ramita que tú quieres, se la fotografía, con lo cual parte del macro pierde su encanto por ese tipo de detalles, pero luego también, bueno, pues al final te permite ser muchísimo más creativo. ¿Pasamos?
Otra de las especies que tenemos en los acantilados son las víboras, por ejemplo, que son animales que a mí me encantan y, bueno, pues por desgracia generan demasiado miedo y a la gente normalmente no les gustan demasiado y a mí me encantan, la verdad. Bueno, otro de los del... ¿Cuál? Un coralín mostridáctilo. Este día, ¿vale?, fue el momento en el que más o menos cambié mi forma de ver la fotografía, ¿vale? Yo, para que veáis cómo son las cosas, de repente un día es cuando te ocurre algo como esto y cambias, ¿no? Entonces a mí me ocurrió justo este día. Había ido a hacer una sesión de fotos a una amiga y ese día vi que en la playa había unos coralín mostridáctilos. Entonces dije, va, pues al día siguiente cojo y me voy para allí. Porque lo que no era plan era estar vestido bien para hacer una sesión a una amiga y llenarte de mierda en la arena. Entonces por eso. Yo me quedé con la cosa de que en ese sitio había coralimos. Entonces al día siguiente volví y sobre todo me centré en hacer retratos. Porque yo en aquella etapa era retrato. ¿Qué pasa? Que de repente, pues llegué a casa y entre los miles de retratos que había hecho, había salido alguna foto como esta y había salido también una foto como esta, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que esta foto pues se me quemó, porque yo tiré el manual, entonces pues cogí, pasé de un sitio a otro y por hacer rápido la foto se me quemó. ¿Qué pasa? Que yo cuando vi esto en el ordenador dije, ostras, pues esto me gusta. Y a partir de aquí empecé a intentar hacer más fotos de este tipo. ¿Vale? Esta fue, por así decirlo, mi primera foto así como en clave alta. Y luego la otra, la del reflejo que habéis visto antes, lo mismo. Yo la vi en cámara y bueno, pues sin más, yo sobre todo me interesaba el cerrar el encuadre. Pero también os digo, por cerrar encuadre aquel día me perdí una de las fotos más chulas que podría haber sacado, que fue la interacción entre dos coralín mostridáctilos peleándose por un pescado, por un pececito. Y por cerrar tanto encuadre me lo perdí. Entonces, por eso ya os digo que si podemos ir abriendo poco a poco, pues mucho mejor. Después, a raíz de esto, ¿vale?, intenté exprimir, ya que me había gustado tanto la clave alta, intenté exprimir la clave alta. Ahora, ir pasando hasta que os haga así, vas pasando cada 5 segundos. Vale, entonces, el cormorán grande es una especie que me ofrece unas posibilidades fotográficas fantásticas, pues porque al final es un animal que es negro, entonces puedo sobreexponer, no lo voy a quemar, y bueno, pues puedo conseguir encuadres más minimalistas, más abiertos, y una de mis series favoritas es esta. Esto lo he estado fotografiando en un sitio al que llevaba yendo toda la vida, pero que no le había hecho ni cosa a los cormoranes, pues porque para mí eran cormoranes que estaban picados, que estaban lejos, que estaban contra el cielo, y en cambio, bueno, pues poco a poco, con el paso del tiempo, le he podido dar una vuelta y he podido sacar un archivo donde antes yo no era capaz de verlo. Vale, aquí paramos. Después, para mí la fotografía de naturaleza tiene como dos estilos contradictorios, pero cada vez tiene un objetivo en común. El retrato, que es lo que os digo, es cerrar encuadre, sujeto, foto de libro, todo muy nítido, fondo desenfocado, es decir, pocos elementos y bien cuidados, porque aunque sea un retrato hay que cuidar el posadero, hay que cuidar el fondo, tenemos que intentar cuidar un poco todo los elementos que hay. Y el minimalismo, ¿vale?, es un estilo totalmente contrario, pero tiene el mismo objetivo. ¿Cuál es? Que vuestra atención se vaya al sujeto principal, ya sea de una forma abierta, como en el minimalismo, o en una forma cerrada, como en el retrato. Pero el objetivo es que con muy pocos elementos, de forma minimalista, creamos una composición muy interesante, ¿no? Pues en este caso, lo primero que veis en esta foto es el zarapito, o en este caso, la tarabilla. Está más abierto, pero siguen teniendo mucha fuerza visual estos animales. Pues lo que os digo, ¿no? Como podéis ver, dos formas muy diferentes de mostrar un animal, ¿vale?, con dos estilos muy, muy diferentes, pero con un objetivo común, que es que vuestra atención se vaya directamente al sujeto y con las composiciones bien equilibradas. Vale, ahora os voy a explicar esto, las distintas formas de hacer fotografías en clave alta, ¿vale? Una de ellas es con contraluces. Si hacemos una foto a un contraluz y sobreexponemos, dale un poco para atrás, por favor. Hacemos un contraluz y sobreexponemos, como los bichos están a contraluz, es muy difícil que sobreexponiendo en cámara los quememos. Entonces, sobreexponemos y lo primero que se nos va a quemar va a ser el cielo, porque tiene mucha más luz que el sujeto. Entonces, después lo único que hay que hacer es pasarlo al blanco y negro. Que esto se puede llamar o clave alta o clave bitonal, porque en este caso tiene dos tonos muy diferenciados. No son ni colores, son el blanco y el negro. Normalmente la clave alta consiste en que el sujeto, como en este caso, esté bien expuesto y el fondo completamente quemado. Pues eso, en este caso yo he expuesto bien el cerro, he sobreexpuesto que el fondo era nieve, entonces la nieve es otro
es otro de los motivos muy interesantes para clave alta. Es importante que esté nublado. Con sol nos olvidamos de hacer claves altas. Solo hay una condición para hacer claves altas con sol, que es lo de los contraluces, ¿vale? El resto de situaciones tiene que estar nublado, si no el zorro también se nos quemaría. Ya incluso los blancos, que bueno, en esta televisión se ven un poco pasados, ¿vale? En esta televisión no es la mejor, ¿vale? Si las veis en mi Instagram se ven mucho mejor. Y si os fijáis, ya los blancos se ven un pelín quemados, pero bueno, en la foto en Instagram no se ven quemados. Pero bueno, se ven ya a punto de quemarse. Vale, otro de los motivos para conseguir fotos en clave alta es el fondo, ¿va? O sea, el fondo del agua. Si nosotros buscamos un día nublado, un día tamizado, ese cielo se refleja en el agua, ese agua se vuelve blanca, pero aquí es muy importante, es imprescindible que no esté el agua rizada, que no haya viento, porque si el agua está rizada, ese rizo que hay en el agua genera sombra y esa sombra no sale en la foto, con lo cual, imprescindible que el cielo esté muy blanco y más con sujetos como estos que veis aquí, que son sujetos blancos. En este caso era atardecer, el sol ya se había metido un poco por el horizonte y es ese momento que contra el cielo se siluetea todo, pues en este caso igual, este flamenco se silueteaba pero contra el agua, entonces sobreexponiendo, pues el flamenco se ve perfectamente y el fondo se ve completamente quemado. Otro de los motivos, sujeto en sombra y fondo en sol. Sobreexponiendo mucho, pues conseguimos eliminar todo el sujeto, pero mantenemos las zonas más oscuras. Esto es otro tipo de fotografía en clave alta, más extrema, pero que da unos resultados realmente chulos. Sobre todo esto se utiliza cuando tenemos sujetos que son así, como muy con manchas muy oscuras, una lavandera blanca, por ejemplo, un alcatraz, un guepardo, ¿vale? Esta foto está hecha aquí en Cataluña, está hecha en los highs de los amigos de Soma White. Son unos hides que hay, pues están en la tierra alta, creo que es por esa zona. Pero bueno, si buscáis Soma White los encontraréis. Y bueno, tienen un muladar de rapaces y este día, esta zona es bastante habitual que haya niebla. Entonces, pues lo que os he comentado antes, yo estaba dentro del hide, el hide es amplio. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse aquí más o menos, pegando la ventana, el plastiquito este, así de pie. Y yo desde atrás, desde la silla, que pues estaría como a esta distancia, tirando un poco para atrás del zoom, porque si metía el zoom a tope, este desenfoque blanco se transparentaba y se me veía como le cortaba las patas, ¿vale? Pero echando un poquitín para atrás, alejándome un poco del plástico, bueno, pues conseguí esta foto. Si no le meto el desenfoque blanco, ¿qué hubiese ocurrido? Que se hubiese visto aquí el suelo de tierra, que quedaba como más aburrido. Después, lo contrario a las claves altas, las claves bajas, consiste justo en todo lo contrario, en que el bicho reciba una cantidad de luz muy fuerte y que el fondo esté en sombra. En este caso esto es Orduña, es el salto del Nervión, en invierno la luz pega muy, muy de arriba, ¿vale? A las profundidades del cañón no llega la luz y entonces, bueno, pues yo mido la luz en el sujeto. Para esto es muy importante, tanto para clave alta como para clave baja, la medición puntual, importantísimo. Si no hacemos medición puntual, la cámara nos mide la luz de toda la imagen en general y no nos va a quedar bien. Todas estas técnicas que estáis viendo, tanto la clave alta como la clave baja, es aplicable a la fotografía macro y os lo mostraré después. Y bueno, y luego otra técnica que a mí me gusta mucho, lo único, pues hay que saber cuándo se puede utilizar, dar un paso para atrás, por favor, que es con el Live Composite. El Live Composite no solo sirve para hacer fotografía nocturna, nos sirve también para hacer fotografía de día. ¿Qué ocurre? Que necesitaremos entonces meterle un filtro de densidad neutra físico, porque no es compatible el Live Composite con los filtros ND digitales. Entonces, para reducir nuestra luz, si estamos trabajando con el Live Composite de día, pues le tendremos que meter un filtro ND físico. Vale, pasamos. En el Río Tinto, bueno, pues lo mismo, en este caso jugando con los filtros ND, pasamos. Pasamos diapositiva, por favor. Vale, con los contraluces, yo siempre que podamos, aunque tengamos la mejor luz, la luz más bonita, si podemos ponernos a contraluz, mucho mejor, porque si te pones a contraluz, ese contraluz va a iluminar todo lo invisible. ¿Qué es lo invisible? El salitre, las gotas de agua, y eso va a hacer que nuestra foto cobre vida. Si a esta foto lo hubiese hecho con luz a favor, la luz sería bonita, pero gracias al contraluz se me ven todas estas salpicaduras de la ola que quedan realmente bien en la foto.
en Inglaterra, bueno, pues jugando con los desenfoques, pues aparte de hacer la típica foto de la cabeza del bicho, bueno, pues voy a meterme en el bosque, voy a jugar con los helechos, voy a buscar desenfoques. Para los que digan que con OM System no se puede conseguir buenos desenfoques, mienten, porque ya veis que se pueden conseguir unos desenfoques maravillosos, incluso con sujetos así de grandes, que es cuando más le cuesta normalmente conseguir buenos desenfoques. Después, no nos olvidemos de los angulares. Muchas veces pierde la gracia que vayamos a un sitio y los animales estén demasiado acostumbrados a nosotros, porque al final pues pierden ese espíritu tan salvaje. Pero sin embargo, si queremos ser creativos y si queremos sacar el máximo partido posible a la situación, cuanto más confiado sea el animal, mucho mejor. La foto de antes es en Inglaterra, es un parque urbano enorme donde los bichos son salvajes y me van a dejar ponerme a un metro. ¿Es cierto que en el Gorbea tiene más mérito? Por supuesto. Pero si quiero sacar el fotón, es mucho más fácil en estos países, o por ejemplo esto es en La Rioja, con las ardillas. Yo esto le ponía la nuez al lado del árbol y ella se subía y venía a cogerla. Entonces es el momento para poder hacer una foto con el angular. Uno de los lugares que más me ha flipado este año es en el norte de Inglaterra. Es un lugar donde las marismas son infinitas y aquí se concentran todos los años miles y miles de aves marinas, sobre todo limícolas, en este caso correlimos gordos, y bueno, pues es un verdadero espectáculo cuando la marea está subiendo mucho y de repente el primer correlimos gordo alza el vuelo y bueno, pues se levantan, aquí había todavía pocos y ya eran unos 60.000 o así correlimos, para que os hagáis una idea. Y bueno, pues si tenéis la suerte de que tenéis un cielo lleno de nubes y de repente se filtra un rayo de luz y te ilumina todo el bando, pues bueno, pues se consigue un resultado como este. Y una vez que la marea está alta, ¿vale?, los bichos se meten en unas lagunas de interior y se pueden conseguir resultados como estos donde no se ve prácticamente el suelo de la cantidad de bichos que hay. Y bueno, pues simplemente ahora, antes de pasar ya a la parte macro, un toque de publicidad, ¿vale? Donde, bueno, pues yo trabajo con una agencia de viajes, organizamos viajes fotográficos, talleres, y bueno, pues las fotos que habéis visto antes las podemos realizar en estos destinos. Tenemos Ordesa, tenemos un taller en Navarra con una empresa de Heights, tenemos un taller en La Camarga que salimos desde aquí, desde Barcelona, y vamos ahí a La Camarga francesa. Tenemos Irlanda, tenemos lo de Inglaterra, lo de las aves marinas, lo de los 60.000 correlimos gordos. Y bueno, esto todo lo podéis encontrar en mi página web, en Instagram, a través de este código QR. Pero vamos, poniendo goichikaza/worldinphotography, lo podéis acceder. Vale, ya, sí. Es, además, con mi pronunciación encima, pues estaría peor. Es goichikaza, luego al final os lo pongo. /, y es como mundo en fotografía en inglés. World in photography. Vale, para la fotografía macro, sobre todo vamos a hablar hoy del macro, ¿vale? Que luego, si no lo habéis visto todavía, lo podréis tocar, lo podréis ver y todo esto, ¿vale? Pero también os digo que muchas veces existen otros objetivos que nos van a ayudar muy bien para la fotografía macro. No es la típica foto macro del detalle del bicho, pero se llaman macroangulares. Todos nuestros objetivos tienen una distancia mínima de enfoque muy muy reducida, que esto nos permite que con un objetivo angular podamos conseguir un primerísimo plano. Bueno, pues en este caso, como podéis ver, con una foto más abierta de una serpiente dejando el rastro en la arena. O en este caso, por ejemplo, con una choa piquigualda, pues también se puede considerar un macroangular. Después, es muy importante en fotografía macro saber qué diafragma tenemos que poner en cada momento, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi forma de trabajar casi siempre es prácticamente matemática, ¿vale? Cuando estoy fotografiando una textura, un lienzo, algo que queda completamente plano, tengo obsesión porque todo el encuadre quede completamente a foco. Entonces vamos a cerrar diafragma. Con el 60 máximo hasta F10, porque a partir de F10 empezamos a tener el problema de la difracción. También os digo, cuando estamos fotografiando una textura, o por ejemplo un charco de hielo o agua retenida, en ese caso me da un poco igual cerrar F22 porque tampoco busco el máximo detalle, simplemente busco jugar con las formas. Después, cuando hago foto a la altura del animal, me da igual que el cuerpo del bicho salga a foco, que salga desenfocado, cojo y tiro de desenfoque para hacer que el punto de vista que yo quiero que vosotros veáis esté enfocado, en este caso pues la mosca, si no hubiese enfocado el ojo de la serpiente, ¿vale? Y bueno, pues con mariposas, por ejemplo, que queremos que toda la mariposa salga a foco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos completamente perpendicular a la mariposa. Y así podemos trabajar con F2.8. Yo, por ejemplo, no suelo trabajar con los apilados, con lo cual es algo que no le he podido probar en la cámara.
porque también os digo que lo de los apilados casi siempre es para bichos que estén muertos o que estén demasiado inmóviles, porque pero cuesta más, porque cualquier insecto se te va a mover. Hombre, una mariposa no, porque una mariposa si la pillas fría, ¿vale? Pero si trabajas, por ejemplo, con una araña saltarina o trabajas con cualquier otro animal, es muy complicado conseguir que todo el sujeto te salga a foco. Tampoco quiero decir que es imposible, porque no lo he probado, pero me resulta más complicado. Y luego, además, que también os digo que salga todo completamente a foco, ¿vale? Me parece que queda también un poco aburrido, ¿no? Que a mí me gusta, sobre todo, que haya desenfoque, que haya chicha. Pero bueno, que luego esto es todo para gustos, es mi opinión, y luego cada uno tenemos nuestra opinión. Vale, después, para la fotografía macro es muy importante la época, el lugar, ¿vale? Hay especies que quizá nos podemos imaginar que las mariposas son animales que los vamos a buscar en agosto, en verano, en pleno verano. Pues hay muchas especies, por ejemplo, de hecho, para mí las más chulas son de junio, de mayo, por ejemplo, la mariposa arlequín, la Parnassus apollo, la blanca del majuelo, ¿vale? Son mariposas que son muy tempranas. Entonces, es importante eso, que sepamos en qué especie está cada, o sea, en qué época está cada especie. Después, la hora. Vamos a ir siempre a buscarlas muy pronto. Y ahí es un momento, por ejemplo, en el que sí que los sujetos se quedan muy quietos y sí que se puede probar, por ejemplo, la fotografía con el bracketing y todo esto. Pero ya os digo, a mí me gusta más la fotografía más de desenfoque, más con creatividad, ¿vale? Buscando salir un poco de lo documental, que luego, como podéis ver, también hago fotografía más documental, ¿no? Pero si podemos darle desenfoque, siempre va a ser un resultado un poco más diferente, un poco más atractivo. Y luego tenemos que intentar evitar el viento, ¿vale? Y siempre en ecosistemas de hábitat mediterráneo, pues va a ser mucho más interesante. Bueno, esto el tema de las serpientes lo voy a pasar, ¿vale? Porque si no se nos va a ir el santo al cielo, ¿vale? Pero bueno, muy, muy brevemente, a mí me gusta trabajar con serpientes. Para encontrarla, sobre todo, una de las herramientas que utilizo es Google Maps, porque busco los ecosistemas, los hábitats donde están. Y luego es muy importante que cuando vayamos a buscar serpientes, ¿vale? Las busquemos no cuando haga muchísimo calor, sino cuando empiece a calentar un poquito el sol, ese resolillo que a nosotros también nos gusta de abril, mayo, junio, ¿vale? Pues ese resolillo es lo que a ellas también les gusta, y para que os hagáis una idea, es realmente complicado encontrarlas, y bueno, encima en esta televisión todavía es mucho más complicado verlo, pero la serpiente estaría más o menos aquí. No van a estar nunca totalmente expuestas, ni van a estar tampoco muy escondidas, están casi siempre en zonas de vegetación alta, suelen estar al borde de los muros, ¿vale? Y luego, bueno, pues se hacen todas estas fotografías con manipulación, pero claro, siempre tenemos que intentar utilizar una excusa para hacer este tipo de fotos, como es en este caso, que estamos realizando una manipulación por un estudio científico con la víbora de Seoane, y hay unos amigos de un laboratorio de aquí de Cataluña, donde están analizando, bueno, pues el veneno de las serpientes. Luego, bueno, pues por desgracia son animales. Ahora esto lo puedes ir pasando como antes, ¿vale? Por desgracia cada vez nos metemos más en los sitios donde viven estos animales. Esto hace que cada vez los encuentros entre serpientes y animales sean más... Pásalo si quieres, ¿eh? Los encuentros entre personas y animales que sean más habituales. Esto es un pueblo que hay en Burgos y es un pueblo donde hay una densidad de víbora altísimo. El que haya ese tipo de serpientes también es por dejar descuidado el pueblo, porque en los pueblos están llenos de perdidos, están llenos de lugares donde no se edifica, donde no se cuida, entonces son sitios propicios para que haya roedores, y detrás de los roedores van estos animales. Entonces, pues es un problema el que estos sitios no se cuiden, no se, pues ya no os digo urbanizarlos, ¿no? Pero dejarlos de tal forma para que esos animales no aparezcan allí. Y muchas veces, por desgracia, el remedio para eliminar a esos animales, en vez de llamar a diputación, llamar a cualquier agente medioambiental, pues es darles con un palo en la cabeza. Y bueno, pues sobre todo lo que os digo, siempre hay que intentar que la manipulación esté, entre comillas, justificada, ya sea por un tema divulgativo o lo que sea. Y luego, sobre todo, la manipulación, cuando más justificada está, es cuando vamos a rescatar animales. Mi consejo es que si os apetece ver serpientes, que busquéis este tipo de estructuras, que son pozos, son lugares donde se recoge el agua, pues para regadío como en La Rioja, y son pozos donde caen un montón de especies. Entonces, son los lugares en los que tenemos que ir para rescatar a estos animales. Entonces, ahí la manipulación está justificadísima. Las serpientes caen por estos canales de riego, van por aquí, por aquí, por aquí,
terminen cayendo en el último pozo que se encuentran. Y bueno, pues lo que solemos hacer de vez en cuando es ir a realizar estos rescates y la verdad que salen bastantes especies, con lo cual una jornada bonita pues es hacer una salida para rescatar este tipo de animales. Pásalo el vídeo este. Pasamos, bueno, más de lo mismo. Pasamos. Y bueno, pues por desgracia con ciertos animales pues llegamos tarde. Vale, fotografía creativa, es lo que os decía, sobre todo a mí una de las fotos que más, que cada vez me gusta más practicar es la fotografía creativa, es como os decía antes, vamos a intentar buscar lienzos totalmente planos, ¿vale? Que al final están llenos de textura, están llenos de vida, llenos de color, y lo que también podemos jugar es con el balance de blancos de nuestra cámara. No sé si sois de llevar el balance de blancos en manual, en automático, pero mi consejo es que lo llevéis en manual y que juguéis, que le deis tono más azulado, más anaranjado, más que el balance blancos, más que solo para compensar, que esté ahí para divertirnos con la cámara. Y bueno, pues los charcos de hielo son una pasada, las mañanas hay que amanece despejado, la escarcha recubre cada rincón y bueno, pues nos va a dar una creatividad infinita. Esto, por ejemplo, es la planta del maguey, es una planta que es como un cactus que se utiliza como planta ornamental y son las espinas que hay justo en el tallo central. Y utilizando diafragmas muy cerrados, pues nos sale, conseguimos que nos salga todo completamente a foco. Esto, por ejemplo, es en el centro de Bilbao, son las dendritas, es como una especie de mineral que se genera con la reacción del agua, con el propio mineral de la roca, y se generan este tipo de formaciones que son realmente increíbles, y son formaciones negras sobre una baldosa como de color tierra. Entonces, sobreexponiendo mucho, la formación negra se queda marcada y toda la otra parte desaparece. Después, intentar mirar un poco más allá de lo que es el paisaje bonito, ¿no? Pues sí, las bárdenas son maravillosas, pero con un objetivo macro, pues podemos intentar fotografiar la bárdena de una forma más personal, más minimalista, más sencilla. Puede gustar más o menos, pero es, al final, si te quieres llevar un archivo de un lugar determinado, cuanto más variedad de fotografías hagas, va a ser mucho mejor. Lo mismo con una libélula. A mí me encanta trabajar con las libélulas, pero más que por la libélula en sí, a mí lo que me gustan son sus alas, son las texturas que tiene el ala. Esta foto, por ejemplo, está hecha con una libélula que estaba muerta, ¿vale? Pues porque al final, si no, hombre, con una libélula que está fría también lo podrías hacer, pero si sobre todo quieres que las alas estén muy en plano, que no haya una que esté más arriba que la otra, ahí sí que tiene que estar muerta la libélula, porque si no es complicado que quede completamente en plano. Vale, entonces, en este caso, bueno, pues me la encontré en casa de mis primos muerta y bueno, pues aproveché a coger el ala pues para hacerle esas fotos. La Parnassus Apollo, pues aparte de hacer la típica foto con fondo blanco de documento y tal, pues cojo y le meto una foto de textura, coloco la mariposa, la mariposa está fría, con lo cual se la coge con mucho cuidado, se la coloca en una zona con roca y pues ahí intentamos hacer una foto de las texturas, que se vean los círculos y tal. La Parnassus Apollo es una mariposa que es muy complicada de encontrar porque parece mentira, pero se camufla perfectamente con el entorno. Entonces, la estrategia para buscarla, ¿vale?, es cuando empiezan a salir los primeros rayitos de luz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues cuando están saliendo esos primeros rayitos de luz, la voy a buscar y cuando empieza a hacer sus primeros vuelos del día, ¿vale?, voy, la genero un poquitín de sombra, se enfría un poco y entonces ya le puedo hacer otra vez las fotos de nuevo. Después, la fotografía macro con tubos de extensión. Bueno, pues en este caso con el 60 mm macro le metemos unos tubos de extensión y bueno, pues podemos conseguir unos aumentos bestiales. Entonces, con el 90, por ejemplo, ya no tenemos que preocuparnos de eso porque ahora el 90 mm trae una opción que se llama SD Super Macro, ¿vale? Y esta opción de SD Super Macro lo que nos permite es acercarnos más. Es como si dándole a un botón automáticamente le metiésemos al objetivo un tubo de extensión por delante. De esta forma vamos a poder conseguir primeros planos como los que veis en pantalla realmente bestiales. Y bueno, estas por ejemplo son con el 60 mm macro, ¿vale? Con el 60 y los tubos de extensión. Entonces tengo ganas de probarlo con las arañas saltarinas el 90 macro porque bueno, la verdad que se van a poder conseguir unos primeros planos brutales. Además, como se le puede meter los multiplicadores, el 1,4 y el 2x, bueno, pues podremos conseguir aumentos así simplemente con... Por ejemplo, entonces lo que decía antes, a lo que iba con el tema del
del bracketing, ¿vale? Estas arañas, por ejemplo, yo mi experiencia es que se mueven muchísimo. Entonces, que la araña esté, por ejemplo, el tiempo que necesita un bracketing para poder hacerse la foto, para mí me resulta impensable por mi experiencia con estos animales. Que igual hay posibilidades de que se queden más quietas de alguna forma o lo que sea, pero mi experiencia es que no se aguantan prácticamente ni un segundo quietas, que están constantemente moviéndose. Entonces, pues por eso sobre todo tiro con diafragmas muy abiertos para conseguir un máximo desenfoque y que solo los ojos me queden completamente a foco. Perdona la pregunta. Sí. ¿Has dicho que se puede utilizar duplicador y anillos de extensión? ¿Las dos cosas? Pues las dos cosas ahí me pillas, pero sé que, o sea, lo que puedes hacer es meterle la SD Super Macro, que eso sería como si le estuvieses metiendo un tubo de extensión por delante, y además le puedes meter un multiplicador. O sea, lo que no sé si además de la SD Super Macro, no sé si le puedes meter un duplicador y además un tubo de extensión. Eso ya no creo. No, eso Tony igual lo puede... Yo creo que no, ¿eh? No, ¿no? Pero bueno, pero también te digo, yo lo he probado con la SD Super Macro y el 2x a 360 milímetros y con la SD Super Macro, y es que la profundidad de campo se reduce muchísimo. El enfoque se dificulta mucho. Claro, sí, sí. De hecho, lo vais a ver luego, lo he estado probando, si me puedes ir pasando, porfa, lo he estado probando con colémbolos, que son, no sé si sabéis lo que son los colémbolos, pero son animales prácticamente imperceptibles, son realmente diminutos, y la verdad que con este objetivo, cuando le metí todo a tope, costaba un mogollón enfocar, porque es que lo vais a ver luego en un vídeo, que es que el enfoque está así todo el tiempo, porque es tan crítica la profundidad de campo, y al final la velocidad que tengo en un lugar tan reducido se reduce muchísimo, a menos que le esté pegando a tope el sol. Vale, pasamos, y ahora ya vamos a ir a la parte práctica, ¿vale? Vale, bueno, uno de los motivos que más me gusta fotografiar es en el agua. El agua nos da un mundo de posibilidades creativas infinito, ¿vale? Lo único, hay que tener paciencia, no podemos ir ahí a lo loco, pues porque necesitamos tener paciencia para poder ver resultados como este, por ejemplo. Esto sucede en una fracción de segundo, sucede en un tiempo muy, muy, muy corto, y esta foto, un milisegundo más adelante, un milisegundo más tarde, ya no se forma esta máscara, porque esto a mí al menos me parece como una cara, los ojos, la boca y el pelo, ¿vale? Entonces, eso es ese momento en el que se ve esa máscara prácticamente perfecta, dura muy poco tiempo, con lo cual esto está hecho con el ProCapture, entonces para conseguir que yo no sabía en qué momento iba a suceder esto, con lo cual lo tengo puesto y de esta forma lo puedo conseguir. Pero eso, este tipo de fotos solo se consiguen con paciencia y tirando muchísimas fotos. ¿Cuánto tiempo puedes tener funcionando el ProCapture? Eso le pones tú el límite. Ya, no, pero sin apretar. Ah, pues mira, no te lo sé decir. Yo lo que hago es cada X tiempo suelto, porque tampoco me interesa que cuando dispare tenga 40.000 fotos, ¿vale? Sí, mira, me lo dicen tanto tú como Tony, un minuto. Vale, yo al final, entonces ese tipo de cosas tampoco me interesan, porque al final yo lo que me interesa es que me funcione en el campo. Entonces me da lo mismo que sea un minuto que sea 30 segundos, ¿vale? O sea, yo lo que quiero es que pueda hacer esto. Entonces, ya os digo, yo lo que hago es, lo pulso un poco, suelto, lo pulso otro poco, suelto, lo pulso otro poco, y así todo el tiempo para conseguir este tipo de resultados. Y bueno, pues lo mismo, esto por ejemplo es polen en un charco de agua, las anémonas que veíamos antes, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la primera práctica. La costa vasca ofrece algunos lugares. Os los quería poner los vídeos estos, pero ya los veréis en... Pásame, porfa. Pásame. Pasa. Vale, práctica 1. Pásame. Pasa. Pasa. Vale, entonces, la práctica 1 que vamos a hacer va a ser, vamos a intentar generar una superficie similar a la que estoy fotografiando aquí, que esto es una capa bacteriana. Entonces aquí no tengo una capa bacteriana, pero sí que tengo una superficie similar, que es la que puedo conseguir con tres ingredientes, que es azúcar, agua y jabón, ¿vale? Entonces, mezclando esos tres ingredientes, son dos cucharadas normales de... Perdonad, a ver si lo digo bien. Tres cucharadas normales de agua, dos de jabón y dos de azúcar, ¿vale? El jabón, si puede ser detergente, mucho mejor. Entonces, necesito el foco. ¿Eh? Son tres de agua,
3 de agua y 2 y 2, exacto. A ver, esta es mi receta. Bueno, no, perdonad, es la receta de mi madre, que me puso, se puso conmigo ahí a trastear, y las primeras, joder, qué poco dura, y luego las últimas ya duraban mucho. Sí, exacto. Pero bueno, lo voy a hacer aquí un poco para que veáis cómo también aumenta, para que lo veáis en vivo. Y al final no sé si vais a querer conectar la cámara a la televisión o va a ser mucho rollo o... Probamos, está puesto el cable. ¿Está puesto? Sí, vale. Oye, ¿este vídeo dónde está? El vídeo que he hecho en YouTube. Ah, este que has hablado antes. Que explicas... Sí, en YouTube está. En YouTube, sí. Si pones Egoichi Caza, si pones mi nombre en YouTube, te sale. Vale, entonces, lo que sí necesito es que alguien me sujete luego esto o... Sí. Mira a ver si puede bajar la potencia. Que igual está muy fuerte. Mira, está a 100. Lo puede bajar más. Vale. ¿Y luego la temperatura de color se podía regular un poco o está top, está ya ahí? Si no, es igual. Yo creo que así va a salir. O sea que sí. Vale, mira. Tony, yo necesito que esto me lo sujetes más o menos así. Tantos años en la fotografía para... Vale, además con esto se pueden simular también planetas, ¿vale? Que esto, por ejemplo, no lo he hecho en el vídeo de YouTube, ¿vale? Pero primero vamos a hacer la de YouTube y luego os enseño cómo se podrían simular planetas. Espero que con esta luz me salga, ¿vale? Todavía no hemos hecho aquí la prueba. Vale, entonces, la jugada es, vale, pues mezclamos el agua, el jabón y el azúcar, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es coger un vaso. Yo en el vídeo decía que la superficie cuanto más pequeña mejor, pero me he dado cuenta que con una superficie grande, si conseguimos que nos aguante, queda mejor todavía, porque tenemos más superficie para poder jugar. Entonces lo que hacemos ahora es, la boca del vaso la tenemos que poner así boca abajo, y lo que tenemos que hacer es al levantar que se genere una película de jabón sobre la boca del vaso. Vale, entonces ya se nos ha generado, y ahora... Bajo la luz, ¿vale? Empiezan a salir colores. Aléjamelo un poco, a ver. Yo creo que esta luz igual es muy fuerte y no... A ver, quítala. Tenemos por ahí igual el... A ver... Espérate, a ver si no con... Espera, no, voy a hacer una cosa. Mira, a ver, ponlo. Acércate. Aquí, ahora. No, es que tiene que haber como una superficie blanca que haga un reflejo en la lámina. Si no hay reflejo en la lámina de jabón, no se ven las burbujas, ¿vale? Entonces... Vamos a ver si os lo puedo enseñar en pantalla. Vale, ¿veis, no? ¿Cómo se ve? Entonces, bueno, pues aquí el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que nos salga todo completamente a foco. Entonces, en este tipo de fotos nos dan un poco igual la calidad, porque esto al final es una textura muy suave y nos da exactamente igual la calidad, con lo cual, que tenemos poca luz y queremos congelarlo todo, subir a ISO 3200, 4000, 5000, 6000, lo que queramos, porque luego le metemos la luminancia a tope. Porque aquí no queremos textura, entonces nos da igual luego limpiar todo el grano. Así, aquí el objetivo es disparar un poco a velocidad un poco alta, sobre todo para poder cerrar mucho diafragma. Aquí le vamos a cerrar ahora a un F a tope, ¿vale? A ver. Ahí. Un poquitín para atrás, a ver. Vale, ahí está, por ejemplo. Y ahora le voy a subir el ISO un poco.
se ha acabado de reventar la pompa. Oh. Vale, pero... Entonces, la... Esto pasa. Sí, bueno, a ver si puedo, a ver si se puede visualizar ahí, a ver si se ve. Bueno, a ver, no es... Esta, a ver, ha quedado... A ver, las he hecho rapidillo, ¿vale? Se podían... O sea, esto, la idea es sentarte tranquilamente en casa y tal, pues para que salga el resultado chulo, que ahora os voy a enseñar algún resultado que he hecho, porque esto, bueno, esto es rápidamente, ¿vale? Pero se pueden conseguir unos resultados espectaculares. Y ahora os quiero enseñar la de la pompa, a ver si me sale. Haremos un sorteo, si habéis memorizado 5 nombres de lo que has dicho durante todo el rato. Vale, entonces, ponme esto... A ver, vale, ahí, entonces, a ver, esto lo que necesitaríamos sería un difusor, una superficie más grande, que me ilumine toda la burbuja, que el plástico, vale, cubra toda la burbuja para conseguir que la punta, vale, a ver. Hay que buscar un personal de OM System que tenga más funciones. Sí, eso sí. No, pero no salen casi colores. Yo creo que necesitaríamos un... Vale, vale, mira. Vale. Así, lo que pasa que no tiene color ahora arriba la burbuja, ¿vale? Pero si ahora la burbuja, como estaba al principio, la pillásemos, se acaba de explotar. Venga, vamos a hacer un segundo intento. Pégalo ahí, bastante, ¿vale? Vale, entonces, pues bueno, pues esa sería un poco la gracia. Y ya os digo, este tipo de fotos, sobre todo con diafragmas muy cerrados, con velocidades altas, pues porque al final esas texturas están en movimiento, entonces es interesante eso, disparar con diafragmas cerrados. Y lo que os decía, este objetivo con el problema de la difracción, pues lo tenemos solucionado. Y si nos cuesta el enfoque, lo ponemos en enfoque manual y ya está. Tenemos la opción del picking, que supongo que sabréis lo que es. Con el picking nosotros lo que hacemos es regular y saber qué partes de la foto están a foco. Y luego además, este objetivo, bueno, ya lo veréis, pero en cuanto echamos para atrás del embrague, nos sale la regleta y con esto podemos saber el aumento que estamos consiguiendo. Vale, pues ponemos otra vez la presentación, si no es mucho rollo. Esto ya no. Vale, mientras ponen otra vez la presentación, vamos a ir adelantándonos a la siguiente práctica. A ver cómo vamos de tiempo. Vale, vamos bien. Vale. Otra prueba que podéis hacer. Otra de las pruebas que podéis hacer en casa, ¿vale? Es con agua y aceite simplemente. Y lo que hacemos es echar gotitas de aceite sobre el agua, ¿vale? Y de esta forma conseguimos que nos salgan unas burbujitas. Único ahora lo han quitado, pero bueno, no pasa nada. Hago la foto y luego os la enseño. Vale. Nada, simplemente metiendo el... Sí, con el móvil sale también. Sí, pero mira, ¿ves? Con... ¿Veis? Con... No. Esto es, poniendo el móvil debajo, tú te descargas un fondo de pantalla así con mucho color en el móvil y le echas las burbujitas de aceite. ¿Eh? Agua y aceite. Además, hay aplicaciones para fondos que van cambiando. Sí, claro, exacto. Y si se va moviendo, también te va, eso te da otro rollo. A ver, en el campo no vais a encontraros esto, pero en el campo os encontráis esto, y esto es totalmente natural, que es el biofilm o la capa bacteriana, y esto ¿dónde lo encontramos? Esto lo encontramos en un charco, en una superficie de agua estancada. Claro, para mí ahora es fácil encontrarlo porque ya sé dónde sale,
Pero yo, si ahora os tuviese que decir dónde encontrarlo, pues también me lo tendría que preguntar yo, porque no sabría dónde deciros. Pero sé que la especie de bacteria que sale, igual hay aquí algún biólogo o alguien que se entienda mucho el tema y me da de huello. Pero esto, sé que la especie que genera esto, se llama, una de ellas se llama Leptotris discophora, ¿vale? Y es una especie que suele salir en zonas donde hay óxido de manganeso o algún tipo de mineral o de material en concreto, de sustrato en concreto. Entonces, es en esos lugares donde más probabilidades hay de encontrar este tipo de biofilm, ¿vale? Y ahí, en este biofilm, es donde viven estos animales, que son los colémbolos, que son criaturas, ya os digo, minúsculas, y se desplazan por la superficie, y entonces nos dan juego y nos permiten hacer composiciones que son una pasada. ¿Y esto, este 90, da para, eso está hecho con este 90? Esto está hecho con el 90, ¿más? Con el 2x y con la opción de la S de supermacro. Exacto, esto está a tope. ¿Y eso qué F se te queda? Porque eso recorta mucho la F, ¿no? Esto se te queda, con el AS de supermacro se nos va a un F5, más por el por 2 se nos irá a un F5, a 10 se nos va. Y estas fotos, por ejemplo, que tienen esa profundidad de campo tan crítica, yo para poder hacerlas, porque están hechas a pulso, ¿vale? Tengo que decir que están hechas a pulso, ¿vale? Entonces, para hacer esta foto, lo que hice fue utilizar el ProCapture, porque claro, yo estoy a pulso, entonces es imposible quedarte clavado. Entonces, como yo no sé en qué momento estoy en el punto de enfoque, tengo el enfoque puesto en manual, entonces yo lo que juego es echándome para adelante y para atrás, pero claro, es milímetro para adelante y milímetro para atrás. Entonces, con el ProCapture, pues lo que hago es, claro, están a ISO bastante elevadas estas fotos, están a ISO 3200, 4000, algo así, ¿vale? Lo único, bueno, pues tienen bastante limpieza de ruido. Estas fotos sí que tienen, porque al final es una zona sombría. Por ejemplo, estas cámaras funcionan muy bien con el ruido, con fondos claritos, ¿vale? Pero aquí, cuando se pone el fondo oscuro, pues ahí sí que hay que limpiarlas más, pues con un programa como, por ejemplo, el DxO Pure RAW o alguno de estos. Pero que es que hoy en día yo no tengo miedo a tirar a ISOs altos, pues porque también existen estos programas y nos pueden salvar la vida. Yo prefiero que salga la foto nítida a que tenga un poquito de ruido. Y bueno, pues la capa bacteriana como tal es esto, que se, pues lo mismo que he hecho yo aquí con esta historia, bueno, pues conseguir que nos salga todo completamente a foco. Y bueno, pues si podemos jugar con una hoja, echamos una hoja, y luego, una vez que ya pues hemos hecho la típica foto, si coges un palito y remueves un poco la capa bacteriana, se fragmenta la capa bacteriana y nos salen otro tipo de formas. Entonces, es un mundo creativo que, gracias a la fotografía macro, lo podemos conseguir. Estas, por ejemplo, se pueden conseguir tanto con el 90 como con el 60, pero las de los colémbolos, si queremos conseguir esos aumentos, con el 60 es imposible, ni siquiera con tubos de extensión. Necesitaríamos el 90. Entonces, si queremos hacer un macro muy, muy de detalle, muy concreto, muy cerrado, el 90 macro es tu objetivo. Si quieres hacer otro tipo de fotografía más abierta, sin tanto aumento, pues el 60 nos va a seguir valiendo perfectamente. Y bueno, como podéis ver, la capa bacteriana cambia muchísimo dependiendo del tiempo que esté la capa bacteriana, el agua retenida. Al principio comienza una biopelícula azul, después pasa a una biopelícula que empieza a ser como más verdosa, más naranja, y luego termina siendo morada, verde, o sea, con unos colores brutales. Y esto es muy importante comentar. Exactamente igual que con esto, si nos ponemos completamente cenitales, desaparece tanto la capa bacteriana como esto. Nos tenemos que poner un poco inclinados, ¿vale? Para que el cielo, en la capa bacteriana, el cielo se refleje, y en el caso de esto, que lo blanco se nos refleje. Claro, si nos ponemos inclinados, eso supone que tenemos que cerrar diafragma a tope, y por eso, pues el 90 macro da una ventaja de que yo lo que he notado es que no pierdes definición con diafragmas cerrados. Una pregunta. ¿Has intentado hacerlo con tubos de extensión y el 1240? Sí, pero también te digo, ¿dices los colémbolos o la capa bacteriana? No, la capa bacteriana. Es que la capa bacteriana, o sea, es un sujeto pequeño, pero tampoco me interesa acercarme muchísimo. A mí me interesa buscar una composición limpia. Si te acercas demasiado, te va a quedar, por ejemplo, esto de aquí, y solo eso de ahí, esa forma, pues quizá no tiene interés. Vale.
Vale, entonces a mí me interesa más alejarme un poco, conseguir esto, por ejemplo, que parece un mapa, ¿vale? Que acercarme muchísimo y coger una porción muy pequeña. Que también, ¿eh? Pero me gusta más darle un poco de distancia. Como podéis ver aquí, esto es como nos la podemos encontrar, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que se puede conseguir haciendo la foto esta de las burbujas. Vale, esta es la práctica, esto lo podéis ver en el vídeo de YouTube, y veis, esto es lo que se puede conseguir generando la película de jabón, ¿vale? Que es un auténtico espectáculo de foto. No es naturaleza, pero es que se consiguen. Es que es increíble. Y es que lo podéis hacer en vuestra casa, que es que todos tenéis los ingredientes, o sea que. Vale. El tema del. A ver. Vale, para que veáis un poco el aumento, ¿vale? Que se puede conseguir, ¿vale? Con esto. Voy a hacerlo in situ. Si podemos enchufar de nuevo la cámara y que se vea en la tele. Mira, para que os hagáis una idea, voy a poner el enfoque manual mejor. Bueno, aquí, esta es la cámara de Tony y no tiene activado el picking. Yo preferiría tener el picking activado, ¿vale? Vale, pues aquí este objetivo, lo máximo que enfoca, ¿vale? Lo voy a poner en el por 2 y lo más cerca que enfoca sería ahí, ¿vale? Y ahora, si encima le meto la S de super macro, a ver si encuentro la misma textura de antes, para tenerlo como referencia, ahí lo tenéis. ¿Eso qué sería el por 2? No, esto es con el. Esto es con la S de super macro. Si encima le metemos el 1.4 que lo tenía Tony por aquí, a ver. No, pero me refiero que con el super macro te vas al por 2, que lo amplían al 2.4. Eso, no, o sea, lo puedes ampliar también al. O sea, es que esto no sé exactamente cómo es la relación. O sea, tú si lo pones en el normal, en la S, ya te puedes ponerlo en por 2. O sea, entonces, si lo pones con el super macro. Te permite hasta un por 4 es, ¿no, Tony? Es que esto es un poco lío. Sí, sí, sí. Por macro es 1-1 normalmente. Y con esta óptica la magnificación es 2-1. Si le metes el multiplicador, el element 20, que no lo he traído, que he traído, entonces te vas a por 4. Pero cuando le das a la opción de super macro es cuando te vas al por 2, al 2-1. Correcto. Vale. Que es cuando pierdes, cuando te vas a 5. Pero que luego equivale a 8, ¿no? Sí, en un. Eso es. Voy a meterle para que veáis el aumento que se puede conseguir. Vale. Claro, esto lo complicado es mantener, por eso os decía que por ejemplo las fotos de los colémbolos las hice con el ProCapture, porque es que estar a pulso es muy complicado estar justo en el punto exacto. ¿Le has preguntado a Fotocra si te podía dejar un trípode? Porque igual vendía. Por ejemplo, con la pluma esta. Es que es una pasada el aumento. No sé a qué ISO estoy. Voy a bajarle el diafragma. Mirad, con el 1.4 se nos va a 7.1. A ver
sí puedo disparar una foto, porque yo he comprobado que más o menos con este objetivo a pulso, claro, sin el multiplicador, hasta 1.40 quedan prácticamente todas las fotos clavadas a pulso, ¿vale? A partir ya de 1.40 ya empiezan a salir algunas un poco fuera de foco, pero yo hasta 1.20 he tirado a pulso y salen a foco. Vamos a subirlo un poco más. Algo que ya damos por hecho a 1.40 con este sistema, que todo nos parece bien y fácil, es muy complicado. Es una barbaridad. Hay otros sistemas que no lo hacen, obviamente. No sé si habrá salido alguna bien, pero... Es que el problema está en que sale mucho ruido, porque hay muy poca luz y con poca luz al final es cuando salen más raspadas. Y bueno, a ver, yo os digo, las de los colémbolos, yo estaba a pulso, pero estaba en una posición cómoda, no estaba así, ¿vale? O sea, esas fotos las hago así y luego lo que suelo hacer es quitar el parasol porque así me puedo acercar sin generar tanta sombra, ¿vale? Porque con el parasol al final genera sombra. Entonces ya os digo, o sea, la verdad que funciona el juguetito muy, muy bien. Vale, vamos a hacer una práctica más, ¿vale? Que a ver si me sale, que antes he estado probando y no terminaba de salirme. Y es con una gota de agua. Sí, para que se vea la flor detrás. Lo que pasa es que lo estoy probando antes... Y no sé por qué razón no me... Vale, ahora ya tenemos ahí la... Es que fijaros cómo se ve la gota, ¿eh? Es que no me cabe en el encuadre la gota. Yo luego cuando compréis os doy la fórmula del agua que es. Yo la sé. Solo me la ha dicho a mí, ¿eh? Vale, y aquí la gracia es enfocar. No, es que lo que no sé es por qué no se ve la... No, pero no se termina de... Bueno, yo me imagino que esto será cuestión de ir jugando... Con las distancias, con... Con la luz también. Sí, al final tampoco es... Al final este tampoco es el tipo de foto que a mí me gusta hacer. A mí me gusta estar en el campo, estar tirado con bichos. Pero bueno, al final sobre todo lo que queríamos era que vierais el aumento que se puede conseguir. Y ya os digo, si tuviésemos un poco más de luz, podríamos hacer pruebas de estabilización y tal para que veáis cómo trabaja a velocidades de 1.40. Igual lo que puedo hacer es le quito el multiplicador... Por ejemplo, vamos a intentar tirar una foto a... Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y que nos salgan a pulso. Más la luz no se puede subir, ¿no? No, pero tenemos allí, tenemos una cabeza. Ah, bueno, tenemos la cabeza, sí. Bueno, mirad, esta foto más o menos, yo creo que está bastante nítido, está con un nitido bastante aceptable y estoy, fijaros, a 1.15. ¿Eh?
Sí, dar un poquito de luz. Más que nada es por poder bajar el ISO, que es lo que nos está haciendo, sobre todo con esta poca luz, perder calidad. A ver si lo puedo poner ahí a 640. Vale, ahora sí. Voy a metérselo ahí el zoom a tope. Yo casi siempre trabajo con el macro, casi siempre me gusta trabajar completamente a pulso, ¿vale? Vale, fijaros, a 1.15 salen, mira, esta ha salido bastante aceptable de nitidez, ¿vale? Entonces, lo que yo os decía, ahora lo subimos, por ejemplo, a 1.30 y ahora ya empiezan a salir con más cantidad de ellas a foco. Vamos, espérate, que nos están quedando un poco quemadas, voy a bajarle el ISO. No. Vale. Todavía salen un pelín raspadas, vamos a subirle a 1.40. Vale, ¿veis? Esta ya, por ejemplo, ya está más definido el foco. Fócamelo un poco mejor. Vamos a enfocar a esto de aquí. ¿Veis? Aquí ya sí que sigue habiendo alguna un poco fuera, pero ya tienen más definición casi todas. Siguen saliendo raspadas, pero es que tirar a 1.40 a pulso con estas lentes, o sea, es que es una pasada. Vale. Vale, o sea, por eso es importante también cuando estemos a pulso, ¿vale? Es importante el tirar en ráfaga, porque al final eso va a hacer que nos vayan saliendo cada vez más fotos a foco. Al final, si no tiramos en ráfaga, si solo tiramos de foto en foto, no nos van a quedar bien. Y luego también os digo que al final esto tiene una postura bastante incómoda. No sé por qué salen bastante desenfocadas, pero ya os digo que las pruebas que hice yo creo que es por eso, que al final es la posición que estoy bastante, bastante incómodo. Si yo me pongo más cómodo, por ejemplo, si me pongo así, por ejemplo, vamos a ponerlo. Voy a hacerlo en manual. Yo creo que se me ha ido también el foco. Pero ya veis que aquí ya no tiemblan tanto. Sí. Venga, pues vamos a avanzar. Por ti. Sí, sí. Vale, pues quitamos esto. Vale, y ya solo quiero hacer, ahora sí que necesito más luz, no había, ¿no? Igual si damos las luces de ahí atrás, igual podemos ver mejor. Si no, me vas a tener que alumbrar un claro, poco. Claro, sí. Vale, ahora vamos a hacer las enclaves altas, ¿vale? Para hacer las claves altas, no lo tenía que haber quitado, porque ya no voy a poner más la presentación. Vale. Sí. Sí.
Al final esto se tiene que probar en el campo, no en una salita aquí, que en una sala al final esto no es ni fotografía de naturaleza ni nada. Vale. Lo que tengo que hacer es quitar la sede super macro, porque si no pierde el enfoque al infinito, ¿vale? Y es muy importante cuando hagamos fotos en clave alta, ¿vale? Es importante que hagamos bien el balance de blancos, porque a mí, por ejemplo, me gusta trabajar en sombra. Entonces, si hacemos claves altas en sombra, el problema está en que en la sombra, si el día está despejado, suele haber mucha dominancia de color azulada. Entonces, para eliminar esa dominancia de color azulada, lo que tenemos que hacer es meterle balance de blancos cálido. ¿Cómo lo hago? Pues entro en el menú y vengo aquí, pongo esto en CW y aquí en CW en 5400 voy subiéndolo. En este caso, la luz es bastante blanca, entonces está bastante bien. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Si os fijáis, el fondo queda muy gris, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es, exacto, más a la flor, si le podemos generar un poco más de sombra y que el fondo nos quede ahí, por ejemplo, ¿vale? Esas serían más o menos las condiciones ideales. Esto lo podemos conseguir, pues eso, poniendo nuestro sujeto en sombra y que el fondo esté iluminado por el sol. O con un reflector, ¿vale? Que al fondo le esté pegando la luz y generando que la luz que viene del cielo se rebote contra el fondo. Y esto también lo podemos conseguir si el fondo, por ejemplo, lo tenemos aquí, ¿vale? En vez de poner el fondo así, lo ponemos así. Y de esta forma el fondo va a quedar mucho más iluminado. Entonces, ahora ya lo tenemos. Y aunque el fondo ya sea blanco de por sí, mi consejo es que si no estamos utilizando luz artificial, como en este caso, sobreexpongamos. Porque si no utilizamos luz artificial, lo que ocurre es que muchas veces en el fondo, en vez de salirnos blanco, nos sale gris. No sé a qué velocidad estoy, a 1.25. Voy a subirle un poco el ISO. Es que eso no hay una regla. Eso no hay una regla, porque al final, en un día te puede valer con un punto, otro día te puede valer con dos o incluso en cero. Pero casi siempre, aunque ya tengamos el fondo blanco, aunque tengamos la nieve y que la nieve sea blanca, aunque tengamos las condiciones que sean, siempre sobreexponer, porque el blanco luego si no nos sale gris en cámara. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, la foto ha salido tal que así, como podéis ver, mirad qué definición tiene. Esto está hecho de velocidad, hemos dicho, a 1.50, ¿vale? Es que al final las de antes, el problema era que la profundidad de campo era muy crítica. Entonces ahora lo que voy a coger es mi plástico, ¿vale? Este, claro, ahora el problema está en que... Pero bueno, si a la planta, si a la planta no le das con el sol, con la luz, me vale. Y yo muchas veces las fotos estas las hago así, como estoy haciéndolas ahora, ni utilizo trípode ni nada. En una mano el equipo y en la otra mano el elemento este de desenfoque. Entonces, la idea es ir jugando con la distancia. Sí, mirad lo que ocurre si pego mucho el elemento a desenfocar a la lente, que se transparenta. Entonces lo que tengo que hacer es alejarlo lo suficiente. Es que no sé por qué en la cámara no veo el punto de enfoque. Al estar conectado al... Sí, lo tienes aquí. Lo tienes en la tele hoy. Sí, en la tele sí, pero en la... Vale, entonces ahora ya le meto aquí un poquitín. Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Vale? Bueno, a ver, hay que hacer bien el encuadre y tal, y la composición, por ejemplo, aquí le he dejado mucho espacio por arriba. Esto, ya que estoy centrando la escena, pues la idea sería que tenga un poco menos de espacio por arriba. Y luego, pues la planta, casi siempre tengo un toque que es que quede recto el tallo, que no quede inclinado. Y eso, entonces esto luego pues nos da pie a, pues si nos encontramos una mariposa y la podemos colocar aquí, que nunca vamos a colocar la mariposa agarrándola así de la ala y poniéndola. Lo que vamos a hacer va a ser la ramita que nos interesa, escogemos la ramita, se la ponemos un poquitín delante y si la mariposa está fría lo que va a hacer es pasarse a esa otra ramita. Entonces vamos a poder hacerle la foto en,
en este sitio, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, pues nos da igual cerrar a diafragmas de F8, F9, pues porque al final el fondo va a ser blanco, no nos va a salir el fondo más enfocado o menos enfocado. Y luego, otra de las cosas que quería hacer era la clave baja, que para la clave baja necesitamos justo todo lo contrario, necesitamos que la flor tenga luz y el fondo que esté negro. Entonces, exacto, así. Vamos a hacer una clave baja, pero la clave baja la vamos a utilizar para luego hacer otra cosa. Vale, perfecto. A diferencia, en la clave alta necesitamos todo en sombra. En la clave baja necesitamos que haya algo de sol o que haya mucha más luz que ilumine el sujeto. Y con esto lo que podemos hacer es una doble exposición. ¿Cómo se hace una doble exposición? Bueno, pues una doble exposición consiste en juntar una foto y sobre esa foto juntar otra. Lo que tenemos que saber es cómo funciona. Y una doble exposición funciona que necesitamos tener un lienzo negro y sobre ese lienzo negro es donde se van a grabar nuestros detalles, nuestra segunda foto. Es decir, sobre las zonas con luz se van a grabar menos. ¿Qué pasa? Entonces, si en una foto tenemos algo muy blanco y algo muy negro, en la doble exposición donde se nos va a grabar va a ser en lo negro. En lo blanco no se va a grabar nada. Ahora, si en vez de blanco es un gris medio, es un gris, ¿vale? Sobre el gris se va a grabar también, pero de una forma mucho más, más difusa, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es la doble exposición. Para eso tengo que venir al menú. Bueno, lo primero, busco la foto en pantalla. Imaginaros, me gusta de la serie esta. Pues ya está, me la dejo aquí puesta. Toco un poquitín el botón de disparo hasta la mitad, se quita, vengo al menú, vengo a la cámara, no sé por qué no está activado, igual es porque estoy en en RAW, estoy en... Ah, igual es por eso. Voy a quitarla, a ver, entonces, si os lo enseño, pues sin más, luego el resultado. Vale, a ver ahora si me deja... Ahora sí, vale. Entonces, para la doble exposición lo que tengo que hacer es venir al menú. Al final la doble exposición nos da pie a hacer una foto más creativa donde pues la foto igual así sola en clave baja pues puede quedar demasiado de estudio, ¿no? Entonces pues le podemos dar al menú, ¿vale? Venimos a la opción de exposición múltiple que está en la camarita 2 en el primer apartado en exposición múltiple. Depende de la cámara OM System que tengáis, pues estará en un lado o en otro, ¿vale? Le damos exposición múltiple, encendido. Lo de autoaumento no lo toco nunca y le damos a combinar, que pone apagado, y le damos a encendido. Y automáticamente nos lleva a nuestra tarjeta y nos pide que seleccionemos una primera foto. Selecciono la primera del fondo negro, ¿vale? Y ya está, la tengo cargada. Entonces ahora toco un poquitín hasta la mitad para que se me ponga en modo disparo. Y como podéis ver, ¿vale? Se me queda la foto aquí preguardada para poder hacer mi segunda foto. Entonces ahora la jugada, pues vamos a hacer, por ejemplo, esta foto de aquí. A ver cómo quedaría, por ejemplo. Por ejemplo, lo que hay que intentar es que lo que es la planta, la rosa, quede sobre una parte negra. Porque si la rosa queda sobre una parte blanca, lo blanco se va a sobrescribir sobre la rosa. Por ejemplo, bueno, a ver, es una chapucilla de foto, pero bueno, para que entendáis la idea, ¿vale? Lo que ha ocurrido es... Ahora la puedes proyectar. Sí, cierto. Cierto. Vale. Vale, a ver. Es una chapucilla la foto, pero bueno, esto... Yo lo que quiero es que entendáis la idea, ¿vale? Esto, por ejemplo, sobre todo, como queda mejor y más natural, es tenemos la flor o tenemos un pájaro y tal, y lo que hacemos es nos vamos a un charco de agua y en el charco de agua nos ponemos a contraluz y los brillitos del charco de agua los desenfocamos y eso nos generan los flares, los círculos estos. Y entonces esos círculos nos van a ambientar un poco la foto y nos va a dar un resultado muy interesante. Claro, si yo, por ejemplo, ahora, según estoy haciendo esto, la parte de aquí arriba hubiese puesto burbujas, como las burbujas tienen este brillo tan marcado, me hubiese salido también sobre la flor. Vale, entonces es importante que cuando utilicemos esto, ¿vale?, no pongamos nada muy marcado sobre nuestro sujeto principal, porque si no se nos va a marcar. Una pregunta, ¿lo haces siempre en cámara o lo haces con programa? No, siempre en cámara. Yo todas mis fotos las intento terminar al 100% en cámara.
porque al final en un programa, o sea, a mí lo que me gusta es jugar con mi cámara, no me gusta después estar en... También me gusta la parte de edición, pero cuanto más termine la foto en cámara, mucho mejor. Me siento mejor luego con el resultado. Así que y yo creo que podemos dar más o menos por finalizado. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis venir alguno a probar el macro o lo que sea. Bueno, ¿y cuándo coges el avión? No, sí, lo cojo, sí. Además, así eso, si queréis preguntarme algo, queréis charlar conmigo, lo que sea, podéis... Bueno, no sé si para ti o para aprovechar. ¿Cuál? ¿Esta doble exposición solo ¿sí? se puede hacer con esta cámara? No. Dentro de la... Está en las dobles exposiciones ya las puedes hacer en cualquier en cualquier marca. Sí. Sí. Que no están todas igual. Nosotros podemos hacer la doble exposición, pero en la misma foto. Coges una foto y en Ah, no, pero aquí, pero aquí también. Aquí ya, también. Aquí tienes otra forma de hacer la doble exposición. Sí, pero yo creo que en todas tienes también lo de elegir una de la tarjeta y sí, creo, ¿eh? Sí, sí, creo. Eso creo que no es único de Pero tú, pero ¿cuál has dicho que tienes? La de la 4. OM10 4. Ah, OM10 Mark 4, yo entiendo que sí. Sí, tiene que tenerlo. La última. Sí, pensaba que era, me hablabas de la primera, el primer modelo de M10. Y es que no sabía si hablabas de OM System o de otra marca o no sabía, pero esperamos que todas tienen la doble exposición, no es exclusivo de esta marca ni de... O sea, la doble exposición siempre he pensado que era esto, tener la foto y hacer la otra. No, tiene... A ver, al final esto, por ejemplo, pues te sirve. Sobre todo lo primero que tienes que fotografiar es aquello que se mueva. Yo, por ejemplo, la foto, no sé si os acordáis, se ha puesto antes una foto de un buitre volando con un arbolito. Eso es una doble exposición. Eso no fue casualidad que justo el buitre pasó por el arbolito y todo quedó perfectamente a foco. Yo primero hice la foto del buitre y después hice la del arbolito. Y entonces, claro, aquí lo difícil que es, son las proporciones. Lo difícil es que parezca natural. Lo difícil es que no parezca que el buitre es gigante y el arbolito pequeño, ¿sabes? Lo que pasa es que me parece que para simplificarlo, con el programa de Olympus, puedes coger las dos fotos, no tienes por qué hacerlo en cámara, y lo puedes hacer ya mucho más fácil. Ya, lo que pasa es que para mí pierde la gracia. Y luego si, por ejemplo, participas en concursos y en cosillas así, ya no te vale. Y luego, por ejemplo, de cara a concursos y así, la doble exposición te piden que sea secuencial. Lo que no sé es luego cómo lo comprobarán, el que sea secuencial. Porque tú les entregas el archivo, porque igual en otras marcas se te generan los dos archivos RAW, pero aquí no, aquí solo se te genera el final. Entonces, lo que no sé es cómo pueden comprobar que la primera y la segunda no tengan un rango de tiempo muy grande. Pero teóricamente tú tienes que hacer la primera y la segunda, no puede pasar un lapsus de tiempo de medio año. Con los metadatos se ve eso, ¿eh? ¿Cuál? Con los metadatos se ve. ¿También en el ¿sí? Sí. En la primera, en el fondo, tiene que ser neutro, digamos. Tiene que haber algo negro. Va. Tiene, o sea, a ver, no, miento, no, lo estoy diciendo mal. No, tampoco. Tiene que haber una parte que sea más oscura sobre la que se pueda grabar lo de la segunda foto. O sea, lo que tienes que tener claro es que si tienes una clave alta, donde se te va a grabar la doble exposición es en el sujeto. Vale. No se te va a grabar en el fondo, con lo cual no tendría sentido. Por ejemplo, lo que sí que se puede hacer es una clave bitonal, que es, por ejemplo, una silueta negra y un fondo blanco, ¿vale? Y ahí, si tú haces una doble exposición, lo que va a ocurrir es que donde se te va a grabar la segunda foto es en la silueta. Entonces, por ejemplo, pues eso alguna vez lo he hecho. Tú haces una silueta de un árbol, así bonita, o de un paisaje, y lo que haces la siguiente foto es a una hoja de un árbol, retroiluminada, y se te graba la textura de la hoja del árbol sobre la silueta. O por ejemplo, en estudio, si haces una foto en clave baja y tú iluminas a una persona la cara de tal forma que parte de la cara te quede, que esta parte de la cara, por ejemplo, te quede negra y esta parte te quede bien iluminada, si haces una doble exposición luego, a la persona se le va a llenar esta parte de la cara pues de un bosque o de un... Y que si ponéis en internet doble exposición, salen muchas fotos de este tipo, de mitad de una cara con un bosque y la otra mitad la cara de la persona. Y quedan muy chulas. ¿Te
importa si te hago un par de preguntas? Nada, sin problema. ¿En directo y acabamos? Sí, sí. Vale, pues desde YouTube nos dice Eric Schreder que si disparas en RAW o JPG. Ha hecho varias, pero te digo varias. Sí, yo en RAW siempre, siempre en RAW. Siempre en RAW. Sí. Sí, porque al final luego editas las fotos, aunque no hagas una edición muy, muy exhaustiva, me refiero que ajustes básicos y tal, pues yo qué sé, sí que te gusta luego. Además que si tiras en JPG, también haces que luego la foto tenga menos rango de calidad. O sea, si la tiras en JPG, olvídate de luego ajustarle nada porque la estás destrozando la foto. Y nos pregunta por objetivos fotográficos descentrables, si has utilizado... No. No, de hecho, bueno, sí, no, perdona, yo no he utilizado, los descentrables son los que, si no me equivoco, son los que puedes torcerlos y tal y generan como distorsiones y aberraciones. No, pero lo que sí que tengo pendiente es probar los que generan, es que no sé cómo se llaman, son unos que generan un propio efecto de un desenfoque que no te da calidad. Maqueta, ¿no? ¿Eh? Un efecto maqueta, ¿no? Sí, da como un desenfoque raro que no te da calidad en la foto, pero sí que te consigue unos bokehs, unos desenfoques muy creativos y muy chulos, y tengo ganas de probarlos. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Muy bien. Pues nada, gracias a todos por venir. No sé cómo vamos de tiempo. Esto de la Camarga que hicisteis, el de la Camarga. Sí. Que es que fuiste a fotografiar flamencos, ¿no? Sí, dijimos, sí, ¿no? Eso es. Entonces se queda en Barcelona porque sales de aquí. Sí, ahí. Yo salgo desde Bilbao, ¿vale? De momento tenemos dos personas apuntadas desde Bilbao. Pero desde Barcelona salen los otros dos guías que van, vale, que son Yuk y Edgar. Y ellos dos... Llevan un coche y nosotros, entonces, si nos apuntamos, iríamos con él con su coche. Exacto, ¿no? Claro, sí. Vosotros el coche no lo tendríais que utilizar, vale, para nada. Que no quedaba...